gente, ¿cómo están? Pues bienvenidos, esto es la procesión del Señor del Salitre. Un día grande, un día histórico también para Calvillo, Aguascalientes. Y por supuesto, un día de mucha fe para el pueblo y el cual se ve reflejado donde su gente sale a las calles. Desde un día antes por la noche están arreglando cada uno de esas estaciones, cada uno de esos lugares que representan a nuestro pueblo y al Señor del Salitre. Está a punto de salir, donde saldrá por esa calle, por esa entrada principal. Gracias por seguir la transmisión, gracias por compartirla, gracias por hacer llegar que esta transmisión llegue pues con toda esa gente de fe, con todos esos calvillenses y los que no son calvillenses, pues que sepan de las tradiciones de nuestro pueblo. Estamos en la fiesta del Señor del Salitre, donde el día de hoy cerramos el trecenario, 13 días de peregrinaciones, 13 días de misas de cada una de estas comunidades.
personas que también, por supuesto, arreglan sus calles. Año con año se les pide que las adornen de blanco y rojo. Estaciones dando el compromiso que representa la iglesia. Lo mismo veíamos en la romería que se le hizo al Señor del Salitre, el compromiso del bautizo. Hermanas y hermanos, nos hemos congregado hoy como la gran familia parroquial del Señor del Salitre para rendirle a nuestro santo patrono el homenaje de amor filial que le ofrecemos año con año, reconociéndolo como nuestro protector y nuestro guía en el camino que nos conduce a la patria definitiva del cielo. Hoy comenzamos este recorrido dejándonos guiar por la luz de la palabra, que nos invita a reconocer el compromiso que tenemos como bautizados de construir la comunión en nuestra comunidad parroquial, avanzando juntos, haciendo visible el reino de Dios, practicando la caridad y la misericordia con nuestros hermanos. En la primera estación vamos a reflexionar acerca del bautismo como fundamento del compromiso cristiano. Del Evangelio según San Lucas. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz que decía: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra del Señor. Dios toma la iniciativa de llamar a todos los hombres y en todas las épocas. Los hombres atentos al plan de Dios responden desde su libertad y responsabilidad a esa vocación llamada al compromiso. Decir sí a la propuesta divina es dar una respuesta salvadora a las necesidades de los hombres, a las necesidades del mundo. Todo comienza por el bautismo, en donde se abren diversos caminos a la santidad y apostolado. Cada camino es una vocación y un compromiso. Señor, me invitas a seguir tus pasos, y aunque me decido a seguirte, mis acciones y mis pensamientos me alejan de este deseo. Hoy que me encuentro contigo, te pido que cambies mi vida, que la transformes. Haz que tu luz me irradie, que tu espíritu me ilumine, que el agua del bautismo me limpie y que pueda nacer de nuevo. Ayúdame a nacer de nuevo, a abrir mi corazón a tu gracia y a vivir en tu espíritu y verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias.
Donde se decía que iban a sacar una réplica del Señor del Salitre, ¿no? La réplica se encuentra en la parroquia del Señor del Salitre de la comunidad. Vemos a nuestro Señor del Salitre, aunque un poco deteriorado. Por eso hay que tener mucho cuidado en cada movimiento, en cada paso que dan las personas. Se le ha dado mantenimiento 3 o 4 veces también. Y se dice que en una de esas veces que el Señor del Salitre se le dio mantenimiento, muchas personas depositaron dentro de él papelitos donde pues escribían milagros, que esperaban que les concedieran milagros las personas que estuvieron allí cerca y que vivieron ese momento. Y se dice que hubo una persona que escribió un papelito que pidió por todo el pueblo de Calvillo. Esos papelitos se pusieron en sus axilas y parte de los espacios donde se le reconstruyó. Estación 2. La misión es el principal compromiso de los bautizados. Del Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les dijo: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies
que envíe obreros a su mies. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, ni se detengan a hablar por el camino. Palabra del Señor. El eco de estas palabras resuena en el documento conciliar Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios, cuando formula el carácter misionero de la Iglesia en estos términos. Todos los discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades. La Iglesia se ha ocupado siempre de transmitir el Evangelio a toda criatura mediante el anuncio, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la vida. Es necesario reconocer la propia responsabilidad según el rol que cada uno desempeñe dentro de la sociedad. Señor, hoy queremos reconocer y asumir el compromiso que nos confiere el bautismo, de anunciar con palabras y obras la buena nueva de la salvación, seguros de que la transmisión de la fe a las futuras generaciones será siempre una prioridad pastoral y teológica de la Iglesia. Despierta en nosotros el anhelo de ponernos en camino para acercar a muchos la alegría del Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Pues ahí está la gente feliz, contenta, brindándole porras en cada lugar que se para el Señor del Salitre, en todas las esquinas. Y la historia del Señor del Salitre, pues una historia de mucha fe, de mucha humildad. Desde su aparición, se apareció en la comunidad del Salitre a dos personas adultas de la tercera edad, las cuales pues eran muy devotas de los Cristos. Cuenta la historia que siempre que viajaban acá al centro de Caldillo, siempre pensaban en encontrar un Cristo y comprarlo y llevarlo. Pero resulta que nunca les parecía tan bonito. Siempre decían que querían otro y uno que fuera mucho más bonito. Entonces, pues, cierto día llegaron a su casa dos personas, les tocaron, les dijeron que si les daban posada, a los cuales ellos refirieron que eran pues muy pobres y no tenían un lugar muy cómodo que ofrecerles más que la cocina. Estando en la madrugada, se empezaron a escuchar pues que clavaban, ¿qué estarían haciendo estas personas que trabajaron toda la noche, toda la madrugada? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al amanecer se dieron cuenta que de la cocina salían los pies del Señor del Salitre y que van viendo a este Cristo tan bonito y donde ya no estaban las personas. Entonces, pues un Cristo que se aparece en la comunidad del Salitre y donde también se refiere que incluso el Señor del Salitre se quería quedar allá. Se dice que lo traían para acá, para el centro de Caldillo, y a la mañana siguiente amanecía en la comunidad del Salitre. Hay muchas historias, hay muchos milagros que ha hecho el Señor del Salitre. El milagro más grande que tenemos pues es la fe de nuestro pueblo. Es un pueblo unido, es un pueblo solidario. El compromiso de la vocación cristiana, buscamos la forma de imponer, de influir, de instrumentalizar con nuestras opiniones, frustrando la comunicación con el hermano. Hoy queremos decidirnos a mirar más allá de nuestro egoísmo y ensanchar nuestro corazón de discípulos, y que por encima de nuestras opiniones tengan cabida las inquietudes de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Yeah.
favor. Por favor, un poquito más para atrás. Estación número 5. Nuestro compromiso con los alejados. Cultura del encuentro. Del Santo Evangelio según San Mateo. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mira de modo diferente a las personas. En su presencia las personas recuperan su dignidad y el lugar que les corresponde en el corazón de Dios. Esta forma de acercarse a los alejados nos compete a todos como una tarea cotidiana. Hemos de llevar el Evangelio a todas las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los alejados y desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación, y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino. Mirar con atención los gestos y detalles de Jesús despertará en nuestro corazón de discípulos la necesidad de imitarlo. Él no se detiene ante los prejuicios de los hombres para acercar la salvación a los excluidos, a los despreciados y marginados por la misma sociedad. Hace falta salir de nuestra área de confort para llevar a otros la grande noticia del amor de Dios, de su propuesta de reconciliación y del grande beneficio de su misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mero, mero, es el Señor.
Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre. Thank you.
estación número 6, comprometidos en la construcción de la comunidad fraterna. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo: como el Padre me ama, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. La comunidad se construye en el amor y en el servicio a los demás, imitando como discípulos al Maestro. Él nos enseña que la persona crece y madura en la medida que se involucra en la promoción del bien común. También las virtudes crecen cuando se comparten, haciéndolas vida en lo ordinario de la convivencia humana. Se construye la comunidad cuando se destierra el individualismo y se toma la decisión de vivir en relación con los demás individuos de una comunidad. Cuando se construye una relación sana entre las personas y la creación misma, sabiéndonos parte de un todo. Igualmente se construye la comunidad cuando somos capaces de dar el paso de lo mío a lo nuestro. En un ambiente que promueve el individualismo como estilo de vida, nosotros, discípulos misioneros, hacemos la opción por la construcción de la comunión fraterna. Queremos acortar distancias entre nosotros. Queremos derribar muros que nos separan y nos debilitan. Tomamos la decisión de consolidar la unidad en un ambiente polarizado que pone a unos contra otros, como si no fuéramos hermanos, hijos de un padre común y ocupando una casa común, que exige de todos sus hijos respeto y gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Mire, ve. Cuídate, Silvia. Te espero. Te espero, no te tardes. Ya, gorda. Contarles otro de los milagros del Señor del Salitre. Este es el milagro de la no profanación del templo parroquial. Como una anécdota muy sensible que contaba el sacristán Don Chon en ese entonces. Bueno, pues él nos contaba que el general Maximiano Ávila Camacho, que era hermano del también general Manuel Ávila Camacho, quien fuera posteriormente presidente de la República, resulta que este general del Ejército Federal estaba comisionado en toda la región, abarcando todo lo que era los cañones de Tlatenango, Juchipila, la región del Valle de Huajuca, para combatir y perseguir a los cristeros. Este milagro de la no profanación fue en la época de los cristeros con este general, donde tomó la parroquia del Señor del Salitre. Pues para hacer destrozos morales más que nada, ¿no? Donde ahí... Hola. Sí, al ratito voy. Ok. ¿Por qué? Ah, al ratito nos vemos. Sí. Bueno, donde este general le seguía contando la historia del milagro de la no profanación del templo parroquial, donde en la época de los cristeros llegó este general y agarró la parroquia del Señor del Salitre para meter ahí al ejército, para emborracharse, para hacer destrozos prácticamente. Y se dice que en cuanto entró a la iglesia, pues ya estando dentro volteó a ver el Cristo y sus palabras fueron que este señor estaba muy... quedaba como muy, o sea, como que le daba mucha impresión, ¿no? Y resulta que desde que vio al Señor del Salitre, sus palabras tales cuales fueron: vámonos, que este señor está muy respetuoso y no podemos hacer nada en su iglesia. La familia, iglesia doméstica y su compromiso con la comunidad. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir con el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La familia cristiana nacida del sacramento del matrimonio es llamada iglesia doméstica. Está llamada a ser el primer lugar en el que se comienza a escuchar el Evangelio y a conocer el estilo de vida de los discípulos de Jesús. En esta iglesia doméstica, los padres reciben en el sacramento del matrimonio la gracia y la responsabilidad de educar cristianamente a sus hijos. Quienes han dado la vida a sus hijos han de enriquecer posteriormente ese don, alimentándolo continuamente con la luz de la fe. La familia cristiana es catequista por vocación y debe ser considerada como un lugar catequético de importancia primordial y, en cierto sentido, insustituible. Miramos con reverencia a la Sagrada Familia de Nazaret y suplicamos para nuestras familias protección, promoción y respeto. Siendo el núcleo primordial de la sociedad, debe resguardarse, implicando en ello a todos los poderes civiles y religiosos, que además de procurar su integridad, promuevan la dignidad de la misma y garanticen las condiciones necesarias para que cumpla su función en la sociedad. Te imploramos, Señor, la bendición sobre todas nuestras familias.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfante su ley, que impere lo quiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Escuche todos, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su pendón. Todos cantamos, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Cristo Rey, viva Cristo Rey. Thank you.
Estación número 8. Los esposos y su compromiso con la vida. Del Evangelio según San Juan. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los invitados: hagan lo que él les dijo. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Entendemos por matrimonio en la Iglesia Católica la unión por amor de un hombre y de una mujer, establecida por Dios desde la creación del mundo, para que se amen, para que se respeten y como fruto de su amor conyugal tengan hijos y los eduquen según las normas de Cristo y de su Iglesia. Destaca entre los fines del matrimonio el de tener hijos, porque el amor conyugal es un amor fecundo, con apertura a la vida y a la creación, tarea asombrosa que Dios le confía al matrimonio, poniéndolo como un sacramento al servicio de la comunidad. Que el matrimonio siga siendo el fundamento de las familias cristianas. Es tarea de todos los cristianos católicos, reconociendo el deber que tenemos de promover la dignidad de este sacramento y asumiendo la responsabilidad de enseñar la doctrina acerca del mismo. Pedimos al Señor que despierte en los jóvenes la conciencia de involucrar a Dios en su relación de noviazgo y le permitan acompañarlos en el camino que emprenden juntos para formar un hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
No, así no, así no. Bueno, pues al parecer un accidente cayó la corona del señor del Salitre. Chicos, mi admiración y respeto para todos los que vienen cargando al señor del Salitre. Sí tienen que estar muy pendientes de cada uno de estos detalles. El señor del Salitre es, pues, lo más valioso que tenemos en Calvillo, entonces debemos de cuidarlo muchísimo. Y a eso nos arriesgamos, ¿no? A que también salga a las calles. Su corona, pues, probablemente se dañe un poco. Pues, con el peso. Por favor, que ahorita pasa junto a ustedes. Aquí lo van ahorita a pasar. ¡Es mi número!
Señor, el mero mero es el Señor. Número 9. Los jóvenes promotores de una nueva sociedad. El Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo con sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: venga y lo verá. Palabra del Señor. En la iglesia y fuera de ella son muchos los que viven hoy perdidos en el laberinto de la vida, sin caminos y sin orientación. Algunos comienzan a sentir con fuerza la necesidad de aprender a vivir de manera diferente, más humana, más sana y más digna. Encontrarse con Jesús puede ser para ellos la gran noticia. Jesús abre un horizonte nuevo en nuestra vida. Quien se pone en camino tras Él comienza a recuperar la alegría y la sensibilidad hacia los que sufren. Comienza a vivir con más verdad y generosidad, con más sentido de esperanza. Cuando uno se encuentra con Jesús, todo empieza a ser diferente. Miramos a nuestros jóvenes envueltos en las propuestas que les ofrece el mundo posmoderno. Son muchas las situaciones que han contribuido a la indiferencia de los jóvenes hacia las cosas de la religión y concretamente de la iglesia. Para la mayoría de ellos, la religión tiene muy poco que ofrecerles y más aún la institución eclesiástica. Pero sigue vivo en ellos el vestigio de la fe, la necesidad de trascender, el anhelo de libertad, de justicia, de igualdad y de paz. Descubre, Señor, para ellos que eres camino, verdad y vida, que logren reconocerte como amigo fiel, que cuentas con ellos para la transformación del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gracias.
Mi gente, estoy transmitiendo en vivo, entonces si alguien me puede decir si me están viendo, por favor. Si me dejan un mensajito de si te vemos. Estación número 10. Ah, ok, gracias. Es que la verdad no los veía. Los adolescentes comprometidos con Jesús. Muchas gracias. En la multiplicación de los dones. El Evangelio según San Juan. Muchas gracias, Marta. Jesús, pues, se levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Muchas gracias. Jesús, es que la verdad no los puedo ver yo. Hagan no que sé se por siente qué. La gente. Pero ya pude ver los comentarios. Palabra del Señor. Gracias. Todos tenemos sí, ya, con algo que mucho puede cariño. Servir para la obra de Dios. A veces nos desanimamos porque creemos no tener lo suficiente. Pero, ¿qué es lo suficiente? Dios cuenta con la generosidad de aquel muchacho. En él descubre la riqueza que todo muchacho lleva en su corazón. La generosidad y la capacidad de compartir lo que se tiene. Esta es una cualidad que hay que valorar y encauzar en los adolescentes, a ellos mismos. Eso ayudaría el reconocerse colaboradores en la transformación de su entorno, aportando desde sus capacidades lo mejor que se tiene y lo mejor que se puede, encontrando en ello la verdadera alegría de la juventud. Presentamos ante ti a nuestros adolescentes, este sector vasto y noble de nuestra sociedad. En ellos radica el potencial de la futura generación y el rostro de la sociedad misma. Descubre para ellos el proyecto que les confías. No permitas que los medios electrónicos cautiven su inteligencia, su voluntad y su libertad. Ayúdales a reconocer su dignidad, el valor de la vida y la vocación que les tienes reservada para servir a su comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Que vienen a cuidar los ecosistemas que garantizan el equilibrio en la convivencia de las especies. Qué dichosos, qué bendecidos, pero qué responsabilidad tan grande. A nuestros niños, para que comprometidos con el cuidado de la casa común, puedan seguir disfrutando de la belleza de la creación. Queremos tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestra casa, más aún ahora, experimentamos los efectos causados por el descuido de la tierra y la explotación irresponsable de sus recursos, dejando de lado que es el bien común más excelente que debemos defender. Pidamos a Dios nos despierte esa conciencia de amar y cuidar la tierra como el espacio que nos acoge a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
12ª, los laicos y su compromiso con las estructuras del mundo. Del Evangelio según San Mateo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de una olla. La pone más bien sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Haga pues que brille su luz ante los hombres, que vean sus buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes, que está en los cielos. Palabra del Señor. Desde sus orígenes, la Iglesia está llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo, y no solo eso. Desde el bautismo, quien se incorpora a la comunidad de fe, está llamado a ejercer su valentía y el poder de ser profeta. Al formar parte activa de la Iglesia, nos convertimos en profetas que agudizan sus sentidos ante el clamor del pueblo de Dios para proclamar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, y quien con sus palabras, gestos y con su persona misma revela la misericordia de Dios. En medio de la polarización que vive el país en todos los niveles de la estructura social, en lo político, en lo económico, en lo cultural y en las instituciones en general, la misión de la Iglesia consiste en poner los sentidos en orden a la voluntad de Dios. No podemos ser indiferentes ante las exigencias de nuestra sociedad, que demanda el respeto a las garantías individuales y fundamentales, como son la seguridad, la salud, el empleo digno, la educación y la libre expresión. Es tarea de todos asumir nuestros deberes cívicos para poder exigir nuestros derechos. Los cristianos católicos no podemos vivir en la apatía cuando existe la responsabilidad de velar por el bien común de la sociedad. Cada uno desde su trinchera deberá proclamar los valores del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
ser portadores de buenas nuevas
en ambientes donde prevalecen las malas noticias. Optamos por la cultura de la vida y de la libertad, en contra de la cultura de la muerte y de tantas formas de esclavitud. Danos, Señor, la fuerza para caminar juntos en diálogo, compromiso y solidaridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Corazón, una casa de puertas abiertas.
Y así. Con cuidado. Tranquilo. Pero vamos a atraparlo aquí, ¿no? ¿Qué? Sí, pero... ¿Cuál es la mano, padre? Hacemos una valla para que entre los sacerdotes y